Mi nombre es Claudia Stigol, soy actriz, profesora de teatro y en la facultad en este momento estoy dando comunicación oral y escrita. Mi profesión tiene varias aristas interesantes. En primer lugar, tendría que mencionar la comunicación. Pero más allá de eso, tiene la virtud de permitirme vivir un montón de vidas que en mi vida no puedo vivir. Acercarme a distintos personajes me permite transitar situaciones que mi cotidianidad no me da. Las clases están organizadas a modo de taller. Esto quiere decir que se trabaja, se produce en clase. Trabajamos básicamente en grupos. En esos grupos hacemos lecturas, hacemos comprensión de esas lecturas y conclusiones. Resolvemos consignas de ejercicios, siempre con la idea de que los logros obtenidos puedan ser luego aplicados en la realización de los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos están sugeridos por la facultad en función de la realización de un trabajo práctico final, que es la narración de una historia familiar. Entonces, se realizan 5 trabajos prácticos, de los cuales el primero es el único que no está vinculado a la narración de la historia familiar, sino que sirve a los efectos de elaborar sobre fuentes. Los otros trabajos prácticos sí están vinculados al trabajo práctico final y tienen la finalidad de ir organizando esas fuentes, seleccionando material, haciendo los recortes temáticos y finalmente dándole el toque personal que cada autor quiera ofrecer a su historia. El desafío que se les propone a los estudiantes es superar los límites de la información, crear un relato que no sea simplemente tomar la información y copiarla ordenadamente de acuerdo a un esquema, sino que a partir de esa información lograda va desarrollando un estilo propio. Esta materia es transversal a las distintas carreras de la facultad. Lo que se pretende es que los estudiantes optimicen su calidad comunicativa, que puedan hacer presentación de sí mismos como profesionales y de sus producciones cuando las tengan. Muchas gracias.